Rara vez tiene uno la suerte de ponerse a meter en una cocina de uno de los restaurantes pues que más le gusta. Y cuando uno viene a la colonia, a Fuente Palmera, siempre le gusta hacer una paradita en el rincón de Baldomero, que es este señor que tenemos aquí. Baldomero, ¿qué tal? Hola, buenos días. Que hoy me parece que nos vas a deleitar con dos formas diferentes de hacer bacalao. Hoy la cosa va de pescado. Hoy vamos de pescado. Vamos a preparar un bacalao gratinado con alioli al horno y un bacalao con ajo y gamba. Riquísimo. Riquísimo. Empezamos, Baldomero, a ver cómo lo cocina. ¿Este bacalao necesita algún tratamiento previo? Nada, esto es un bacalao fresco, congelado, ¿no? Ahora nosotros lo que hacemos es dejarlo descongelar, ¿no? Y ahora ya empezamos a trabajar, ¿vale? Primer paso, ¿qué damos? Vamos a hacer primero el de la alioli. Tenemos una alioli normal y corriente. Se lo vamos a poner por encima, un poco. Alioli casero, por supuesto. Alioli casero. Este está hecho con leche. Con leche y aceite. A mí me gusta a mí hacer en mi casa la mayonesa más con leche que con huevo, ¿eh? Exacto. Se lo echamos bien por encima, lo untamos. Damos una buena capita. Un plato muy fácil de hacer, ¿no? Muy fácil, muy rápido, porque los pescados se hacen. Le ponemos unas patatas que las tenemos ya un poco pocheadas de antes y le metemos un pimiento. Y lo vamos a meter en el horno, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo lo dejamos? Ese unos 15-20 minutos. Y una vez que ya lo sacamos del horno, ¿ya está listo para hacer o hay que...? ¿Ya está listo para comer? Listo para emplatarlo y para comer. ¿Y la otra forma de hacer el bacalao, con la que nos va a sorprender? Una cucharada de ajo, con sartén. Ponemos el bacalao, siempre por la parte de abajo. Otra forma también muy fácil y riquísima de comer bacalao. Muy fácil. ¿Me pasa el aceite que tengo allí? El aceite, aquí está, aceite de oliva. Como si fuera un poquito glaseado. Echamos todo eso en la sartén y más o menos cuánto tiempo tiene que estar... Sobre unos 15-20 minutitos, aunque parezca arrumado también. El fuego fuerte, fuego medio... Fuego medio. Fuego lento, fuego medio, lo vas arreglando para que el aceite no llegue a freír, que solamente sea como si estuviera hirviendo despacio, que se vaya cociendo dentro del aceite. Y cuando pase ese tiempo, pues ya no lo podemos comer directamente. Se dice que en Portugal se hace bien el bacalao, pero me parece a mí que en Fuente Palmera, Baldomero lo hace mejor todavía. Vean usted la combinación que ha hecho aquí de bacalao, con una presentación muy cordobesa, con unos cogollitos, con pimiento, con patata. Baldomero, acabado ya y listo para comer. Vamos a preparar. Este es el bacalao con ajo y gamba, ¿eh? Estamos montándole un poquito el aceite y el jugo que ha soltado el bacalao, ¿eh? Con su gamba. Para darle un toque un poco más marinero. Aquí lo que está, sí, porque este es el sabor que deja la gamba con el bacalao, ¿no? Este va a ser para nuestra compañera cámara Eli y el otro va a ser para mí, ¿a que sí? Un poquito, sí, sí. Le ponemos un poquito de perejil para adornar un poco y darle un poquito de color al plato. Y listo, y queda precioso. Y el otro era bacalao, más sencilla todavía la forma de elaborarlo. Era simplemente echarle el alioli, meterlo al grill. Y ahora lo vamos a emplatar. Es además... una de las formas de cocinar el bacalao más típica, una de las que la gente más demanda. Sí, eso sí. Este no lo tenemos en la carta, pero siempre hay quien ya ha comido mucho bacalao de varias formas y entonces este, cuando lo han probado, se vuelve a hacer. Baldomero, quien quiera probar tu bacalao, ¿dónde tiene que venir? Pues estamos en la avenida La Constitución, número 26, bajo Fuente Palmera. Sí, Fuente Palmera, y aquí tienen para elegir bacalao al grill con alioli, bacalao con su ajo, con su salsita de gamba, todo riquísimo, el que usted decida. Si por algo es conocido el Burger Pizzería Eva, es por sus burgers, por sus hamburguesas y también por sus pizzas. Y además hoy vamos a conocer la pizza de la casa, que se llama como el restaurante, Eva. Pero la persona que nos acompaña, la que nos lo va a presentar, no es Eva, sino que es Antonio, que la tenemos justo aquí al lado. Antonio, ¿qué tal? Muy bien,
Como decimos, hoy vamos a hablar de platos calientes, de los platos, algunos de los que más se piden aquí en Burger Eva, como la pizza Eva, que ¿qué es lo que lleva? Pues lleva espárrago, lleva pimiento morrón, atún, jamón de york y champiñones. Es una de las que más se pide, aunque tenéis una carta extensísima. La especial, luego contamos también con 26 pizzas más. ¿26? 26 pizzas, cada una diferente. Y luego también, pues, quien quiera hacérsela a su gusto, pues tiene la posibilidad de coger y cambiar ingredientes, añadirle o hacérsela a gusto. Para que cada cual se quede contento con su pizza. De todas formas, una de las que más se pide, imagino, aunque sea por curiosidad solamente, es Eva. Claro, exactamente, como la especial. Luego también hay muchas pizzas que se piden, como la carbonara, la barbacoa. O para los niños la Mario, que lleva atún y jamón de yo, o la romana, en fin. Riquísimas todas. Hay pizzas para aburrir. Y quien no sea de pizza, quien un día diga, pues yo prefiero otro plato de pasta, pero que no sea pizza. Nos habéis puesto aquí una lasaña con una pinta también que tiene. Lasaña casera, exactamente. La bechamel y lo que es la lasaña y todo, ha hecho aquí casero. Y luego también, pues hombre, si no quieres lasaña, hay canelones, espagueti, hay papa al horno, que son todas cosas así de pasta, tienes para elegir. ¿Con qué te quedas tú? ¿Cuál es tu plato favorito? Si, bueno, si se puede decir, bueno, alguno. Yo con la pizza Eva y los espaguetis carbonara. Está muy bueno y le sale muy bien a la cocina. Me ha dicho Antonio Pajarito que estáis siempre a rebosar. Eso será por algo, ¿no? Sí, vamos, eso gracias, hombre, a los clientes que aunque está la cosita mala, pues mira, pues siguen dándonos confianza y... En fin, que se le agradece mucho. Y para un menú en condiciones, pues tenemos estos platos principales, podemos decir, sí, pero claro. Por ejemplo, también podemos hablar de los postres. Sí, luego postres, hay muchos postres, son todos caseros. Luego también tienes carne y pescado, ¿verdad? Que eso es como todo, esto es lo que más se gasta. Como somos, como es pizzería, pues vamos a enseñar lo que es la pasta. Pero luego tienes mucha variedad, vamos, tenemos una carta muy, muy extensa. Pues ahora tenemos buena cuenta de la pizza Eva. Si no me gusta te lo voy a decir, pero yo creo que a priori, con todo lo que lleva carne, lleva verdura, lleva de todo, sí. Seguramente me va a gustar, ¿verdad? Hay una combinación muy buena con el pimiento, le da un toquecito muy bueno también. Vamos, ahora te lo digo. Ahora te lo digo. Antonio, persona que no esté viendo, que no conozca el Burger Eva, ¿dónde tiene que ir si viene a Fuente Palmera? ¿Calle? Estamos en el Paseo Blas Infante, el número 11. Número 11, en Fuente Palmera. Hay que dar la invitación. Pizzería Eva, y prueben la recomendación de la casa, la pizza Eva. Nos colamos nada menos que en la cocina de Casa Manolo de Palma del Río para conocer qué se cuece en tres fogones. En concreto, uno de sus platos más llamativos, uno de sus platos estrellas, que se llama Steak Tartar. En el van a cocinar los cocineros habituales de aquí, de este restaurante, que son Antonio, José Miguel. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, procedemos a hacer ese Steak Tartar, que tiene una forma de cocinar un poco especial, ¿no? Sí, porque va... el solomillo de ternera va, digamos, macerado. Que no va hecho ni a la plancha ni... Os acompañamos a hacerlo brevemente. ¿Nos vas comentando lo que vamos haciendo, José Miguel? Bueno, esto es un solomillo de añojo, que es una ternera un poquito con un año. Uh-huh. Y la vamos a filetear finita para que los trozos sean como si fueran picado a maíz. ¿Se corta muy pequeñita la ternera? Muy fina, porque esto lo vamos a acompañar con unas tostitas de pan. Ajá. Y entonces al final va a quedar como una crema que después va a untar en las tostas para que te la comas como un paté, pero súper natural, porque esto es lo más natural que hay. Ternera de calidad, que si no, no sale igual. Claro, tiene que ser una ternera muy tierna. El solomillo, y hacer posible el centro del solomillo, que es donde no hay tendones ni hay nada que te pueda estorbar al comerlo. Me parece a mí que esta no es la primera ternera que corta José Miguel. No, llevo muchas ya. Esta es la que hace 180, creo que. 182. Se corta pequeñito, como vemos. Y este plato, la preparación que tiene, ¿es rápida, es dificultosa? No, rápida no es. Rápida no es. Porque claro, hay que coger el solomillo, cortarlo al instante, picarlo al instante, condimentarlo al instante. Entonces un poquito lento. Steak Tartar, es un nombre un poquito complicado de pronunciar. ¿Desde cuándo lo lleváis preparando aquí en Casa Manolo? Pues no llevamos mucho, llevaremos un mes y medio o así.
porque teníamos el tartar de atún y para poner otra cosita, pues digo, vamos a poner ahora este tartar. Y tenemos otra variedad. La gente lo pide mucho. La gente lo pide. Menos que el del atún. El del atún no sé por qué lo piden más. Pero también se pide. Este va menos condimentado, para que le coja el saborcito a la ternera. Lo cortamos esos filetitos, lo vamos echando ya picaditos aquí en este bol. Y ahí es donde lo vamos a macerar con las distintas cosas que tenemos allí enfrente. ¿Qué se le echa para macerar? Pues se le echa pepinillo, alcaparra, limón, cebolleta, sal, pimienta, yema de huevo, mostaza, si quieres pique, tabasco y si no, pues nada más. Si quieres un poquito de ajito, ya al gusto del consumidor. Uh-huh. Hay algunos que les gusta con ajito, pues le ponemos ajito. Vamos a ver cómo José Miguel empieza a echar todos esos ingredientes. El pepinillo en primer lugar. A macerar bien la ternera del stick tartar. También se hace a gusto del consumidor. Si no te gusta el pepinillo, pues podemos elegir qué le echamos, ¿no? Claro. La base es la yema de huevo, la sal, la pimienta, un poquito de mostaza y la cebolleta. Después ya el producto que tú quieras. Uh-huh. Nosotros hacemos una sugerencia y cada uno lo haga como quiera. ¿A ti cómo te gusta, Antonio? ¿Con más cosas o con menos? A mí con menos, porque me gusta mucho la ternera. Entonces y para que sepa más, mejor no le echamos tanta verdura y tanta especia. Su sal, su aceite, su poquito de mostaza y su pique. Pimienta, que es lo que le está echando José Miguel ahora. Su sal. Esto antes se hacía en un carrito que se llevaba al comedor con todas las especies y el cliente era el que elegía. Ajá. Un poquito más de esto, porque pero eso ya ha pasado un poco la historia. En grandes restaurantes se sigue haciendo. Entonces ya tiene que ser una estrella Michelin, dos estrellas Michelin. Nosotros tenemos media estrella Michelin. Cuando tengamos una, compramos el carrito. Pero bueno, si queremos probar el stick tartar tal y como lo planteas aquí en casa Manolo, nosotros nos ponemos nuestras manos y es lo mejor que podemos hacer. Sí, sí. Bueno, sale muy bueno. Ahí le estamos ya echando un poquito de pique. Un poquito de tabasco. Un par de gotitas para que pique un poquito. Para que tenga ahí un sabor un poquito más exótico. Un chorrito de aceite de oliva virgen de aquí de la tierra. Lo removemos todo bien para que coja el sabor por todas las partes. Eso es, ya empieza a macerarse. Ahí ya, con el limón, con el aceite, con la sal. Ya empieza la carne un poco como a cocinarse, ¿no? Se cocina con el ácido uh-huh. de la mostaza y el ácido del limón. Pues ahí se va cocinando. Uh-huh. Lo removemos todo bien. ¿Hay que dejarlo mucho tiempo reposando para que macere bien o ya...? No, al momento. Una vez que se liga todos los productos, ya al momento se sirve. Uh-huh. Productos de calidad, productos de la tierra. Un segundo. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Le estamos ahí dando un poquito de forma, ¿no? En un molde. Para que podamos vaciarlo y que coja la forma del molde. Ahí lo tenemos ya. Y ahí está el stick tartar. ¿Y esto cómo lo comemos, decía Antonio? Todavía nos falta un ingrediente que es uno de los más importantes. ¿Cuál es? Que ahora lo va a poner José, que es la yema de huevo. La yema de huevo. Entonces le hacemos un pequeño huequecito en lo alto. Sí. Más que nada como estética. Porque cuando no lo sacamos nosotros muchas veces ya ligado con el huevo de aquí. Uh-huh. Pero por estética se pone la yemita ahora en lo harto y sale más bonito. La carne macerada, batimos bien José Miguel un huevo. Y el huevo lo echamos tal cual también. La yema. Solo la yema. La yema que es lo que le va a dar mucha cremosidad a la carne. Uh-huh. Entonces ya una vez que sale a la mesa, el mismo comensal coge y lo rebuja un poquito. Lo decoramos un poquito para tener un toquito que no sea tan blanco el plato. Tostaditas de pan. Y a comer, que se ha dicho. Y que aproveche. Una comida sana, una comida ligera. Esa preparación tampoco es que luego sea muy pesada en el estómago. Y ahí está la propuesta stick tartar de Casa Manolo en Palma del Río. ¿Recordamos, Antonio, dónde estamos? En la calle Alfarería número 2. Calle Alfarería número 2 de Palma del Río, si quieren probar este famoso y sabrosísimo stick tartar de Casa Manolo.
Pues otra semana, la ruta a nuestro gusto se acerca a Fuente Palmera, el pueblo de las novias. Que no solamente es el pueblo de las novias, sino que aquí hay muy buenos sitios para comer, como por ejemplo este café bar Almazara que ustedes ya conocen, porque no es la primera parada que hacemos aquí de nuestra ruta a nuestro gusto. Y vean hoy el plato que nos tienen preparado Rafael, que es el dueño, que es el cocinero, y Rosa, que es su mujer. Nada menos que una carrillada ibérica, un platito muy de temporada, porque además está acompañado por setas, que es una cosa que ahora en otoño se come mucho, y también por zanahoria y guisante, un poquito de verdura para eso de empujar lo que es la carne. Esto me comentaba Rosa, que es una ración y que es un plato que se come una sola persona. A mí me parece mucha comida, pero bueno, hay gente que come bien, como es mi caso, y a lo mejor hasta me quedo corto. Lo que sí voy a hacer es coger un tenedor, con permiso, ahora que no me ve nadie, y voy a probarla. Lo primero que veo es que la carne está tierna, 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 que es más apetitosa. Voy a coger un poquito de verdura, la voy a probar y me encanta, me encanta. Además tiene un toque de pimienta que es muy rico. No solamente tienen carrillada, que es una de las cosas más demandadas en esta época, aquí en el Café Bar Almazara. Miren qué carta, tienen de todo. Tienen, por ejemplo, flamenquines caseros, que es una cosa que a mí me encanta como cordobés que soy. Tienen carne con tomate, tienen también pues, un salmorejo riquísimo. Y una carta compuesta por carne, pescado, entrante, incluso bocadillo, si uno va con un poco más deprisa. Y vean las especialidades de la casa, tienen rabo de toro, lomo en salsa de almendra. Cocina de toda la vida, cocina también un poquito más innovadora aquí en el Café Bar Almazara. Vamos a decirle dónde estamos. Estamos en Fuente Palmera, en la calle Carlos III, muy cerquita de la Guardia Civil, por tomar una referencia. Y aquí es donde pueden probar la buena cocina de Rosa, como por ejemplo esta carrillada que, con su permiso, yo voy a seguir probándola. Buen provecho, José Muro. Si quiere pertenecer a nuestra ruta, solo debe llamar al 692-731-831 o mandar un correo electrónico a guadalquivirtv@gmail.com. Esto ha sido todo por hoy. Vuelvan para seguir disfrutando de una ruta a nuestro gusto.